Ahora sí les puedo dar buenos días. Es que me paré con una cara de sueño que dije, no, 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 yo tengo que grabar primero la comida para darle chance a mi cara que se vaya deshinchando. Y creo que todavía no lo logré. Hoy me provocó así como un omelette con espinaca. Y eso fue lo que me preparé. Con mi tostadita de pan, Ezequiel, tostado y mermelada orgánica natural. Ay, tengo hambre. Y esto es como una taza de chocolate caliente. Esto se lo pueden hacer cada vez que tengan ansiedad. Es buenísimo para la ansiedad porque el cacao ayuda a elevar serotonina, además ayuda a regular el glucosa en sangre. Entonces es fabuloso para la ansiedad. Cuando tienes así unas ganas de comer de algo dulce, te haces una tacita de chocolate caliente con cacao, stevia y leche de almendra o hasta agua. Yo a veces cuando no tenía leche de almendra en Venezuela lo hacía con agua y igualito rico. Delicioso. Esta tostadita con mermelada de fresa me encanta. Bueno, no sé cómo va a estar mi día hoy, no sé qué planes tenemos. Sé que tengo una reunión ahorita con Andy para hablar de los suplementos y las cositas. Voy a entrenar después. Compré este libro que me lo recomendaron mucho, que se llama Los primeros 40 días, que son los primeros 40 días del posparto, que es un momento súper importante para la mujer y para el bebé. De hecho, dicen que es el cuarto trimestre. Entonces me lo voy a leer y les voy a contar qué tal. Yo le di una ojeadita y se ve bien interesante. Tengo ganas de leérmelo completo y luego les hago como un review en YouTube de lo que pensé del libro, a ver si se los recomiendo o no. Y seguramente estaré de acuerdo con muchas cosas, con otras no tanto, porque eso es lo que pasa muchas veces, que no siempre vas a estar de acuerdo con el 100% del contenido. Les puede pasar a ustedes con mi contenido, con el contenido de otros, porque cada cuerpo es diferente, algo que se llama bioindividualidad. Entonces uno tiene que adaptar lo que le funciona a uno y lo que no, no, y ya. Y ahora tengo una reunión semi-informal aquí con Andy en pijama. ¿Una reunión en pijama? No, en pijama estás tú. Yo estoy vestido, como tiene que ser. Bueno, pero tú no estás embarazado. Y yo sí. Ayúdame aquí un momento, por favor. Tienes que sostener el gato, yo puedo tomar una foto y no sé cómo vas a grabar. Este es el pote de modelo del BCA. Al revés. No sé. Bueno, para que no me digas nada, ya me cambié. Tengo puesta mi camisa de Fit Mama de Venezuela. Sí, es mejor. Trabajar en pijama es como deprimente. Para ti. Para mí. Para ti, porque para mí es sabroso. Voy a tapar las ojeras porque no estoy durmiendo muy bien, que se diga. Y cada vez voy a dormir peor. Y cuando nazca la bebé va a ser inexistente el sueño. Abril, ven acá. ¿Dónde estás? ¿Te despertaste, niñita? Son las 11 de la mañana, ¿no te parece que es como muy tarde para estarte despertando a estas horas? Yo te desperté porque si no te vas a dormir a las 2 de la mañana. ¿Qué, dónde vas a pegar eso? En mi cama. ¿Ah? En mi cama. Bueno, me voy a llevar una banana de snack. Gorda, antes del gimnasio. Gorda no, ¿qué te pasa? Flaca. Flaca. Ah, ¿estoy flaca? No, 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 que no me digas gordo, que me digas flaca. Ya bajé mis 4 kilos de diciembre. Ah, sí. ¿Sí? ¿En serio? Ok, flaca, un café. Ok. ¿Cómo, cuál es la palabra mágica? Por favor, ¿verdad? Y bueno, es momento de arrancar el día con todo. Vamos a entrenar. Me voy a comer mi meriendita, no es que tengo tanta hambre. Pero el cambur, la banana, es un muy buen snack antes de entrenar porque te da carbohidrato de buena calidad. Tiene potasio, que es buenísimo para evitar calambres, para aliviar la retención de líquido. Y se digiere fácil, entonces no vas a sentirte pesado. Me llegó este súper regalo, que es una deliciosura. Son unas, como unas conchitas de arepa, como unas tostaditas de pura arepa. No, esto está ¡ah! Mundial.
porque es de arepa dulce y esta es de arepa normal, saladita. No, mi, esto es ideal con huevito, con el almuerzo, como lo voy a comer, me queda perfecto ahorita con el almuerzo, de merienda, con un poquito de proteína, con un poquito de guacamole, de aguacate, delicioso. Son de Craze, Arepas Crafters. Esta es la página web, gocraze.com. Yummy, yummy. También les quería comentar que me uní a esta iniciativa de Krasky Colors con estas pulseritas. Ustedes compran estas pulseritas y el 100% de las ganancias van para iniciativas de impacto positivo en Venezuela, que hay mucha gente que necesita ayuda. Así que, por favor, si pueden, cómprenlas, van a ayudar bastante. La cuenta es Krasky Colors, aquí se las voy a enfocar. Y bueno, aquí hay hoy almuercito vegano. Estas son unas caraóticas negras, un poquito de arroz basmati y me voy a acompañar todo esto con aguacate y espárragos. Porque no puedo abandonar a mis televidentes veganos tampoco, ¿verdad? El arroz y el frijol forman una proteína completa. Entonces eso con unos vegetales tiene un almuerzo resuelto. Y aquí les muestro mi almuerzo bastante balanceado. El verde de los espárragos, siempre es importante comerte algo verde en la mayoría de tus comidas, y los espárragos, como les he dicho, ya tienen muchas propiedades, sobre todo para aliviar retención de líquido, que es algo que en este momento me importa bastante. Las caraoticas, los frijoles, que aportan aminoácidos, proteína, fibra, muchos minerales importantes para el embarazo. El aguacatico, que me aporta grasas buenas, potasio, mucha fibra, arrocito, para complementar los aminoácidos que le faltan a los granos y formar proteína completa. Y la conchita de arepa, que bueno, está demasiado deliciosa. Vamos a probar esto. La combinación de arrocito con caraota es como... delicioso. De vez en cuando comer granos con el arrocito, pues, le baja también al presupuesto. No, la combinación de las caraotas con el aguacate... ¡Ay, lo voy a montar en la arepa! Va a ser como una torre. Una torre deliciosa. Y ahora me toca mi snack, mi merienda, y me voy a hacer un smoothie de mi proteína de fresa, que ahorita me provoca demasiado. Y en lugar de hielo, le voy a colocar azaí, pulpa de azaí orgánico sin azúcar congelado que tengo, que queda una deliciosura. Me provoca mucho. Y los ingredientes, un scoop de mi proteína de fresa, que sabe, ustedes se acuerdan del Nesquik de fresa, no sé si lo han probado, pero a eso sabe mi proteína. Leche de almendra, que tiene coco y almendra. Y azaí, pulpa de azaí, congelado, sin azúcar. Este smoothie es una deliciosura. Está muy espeso. Está muy espeso para tomárselo por aquí. Alimentos para mis musculitos. Mi bebecita. Vamos a ir al cine. Ni idea de qué voy a comer allá. Porque sí me provoca algo de cotufa, de palomitas de maíz, pero... esto no es así como que me provoca demasiado. Y estoy medio maniática con las merienditas, con las barritas, con las... no todo me provoca, estoy difícil. Me provoca más la comida. Enfrente del cine hay un restaurante de sushi, así que a lo mejor pido unos rolcitos de esos que tienen pepino, cangrejo y aguacate y los escabullo en mi cartera grande. Me voy a llevar la más grande que tenga y me los como del cine. Cuando de repente huele así raro, la gente va a decir y yo me voy a esconder así en mi asiento, comiéndome mi comida. Pero bueno, todo depende si me da tiempo o no. Si no, me va a tocar llenarme de cotufas hasta aquí. Ya estoy lista, me bañé, me maquillé, me arreglé. Así que lo que estoy esperando es que Andy me venga a buscar. Que se está tardando. Yo quería dar una vueltica por el centro comercial un ratito, pero como que no, como que además llegar directo al cine. Quería que me diera chance de comprarme algo de comer antes, pero como que tampoco. Así que bueno, ya veremos qué me toca comer en el cine, que será mi cena. Porque si me baja un pote de cotufa del cine con una galletita y una cosa, pues después no voy a tener hambre.
Ya les mostraré. Voy a llevarme la cámara escondida en la cartera para poderles mostrar. Bueno, no comí nada en el cine porque me daba chance de comer en el restaurante. Entonces, me vine a comer unos rollitos porque tengo mucha hambre. Y pedí esto de entradita, ensalada de wakame, que es bien saludable, baja en calorías, tiene muchos minerales, yodo, magnesio, tiene fibra, es excelente. No me pedí nada crudo, todo lo que me pedí es cocido, que si con cangrejo, camarón, cosas así. Y ahí luego les muestro lo que me pedí de plato. Como comí mucho en el cine, una sopita, como para que yo no coma sola. Y la sopa, que tengo que cuidar. Sí, pero ¿y por qué no la cuidaste cuando te comiste eso? Cuando te comiste medio bicho de esto. Bueno, yo sé dónde salió eso. Sí. Y tú con y el balde con tu pa. La verdad es que me comí casi todo esta vez. Muy mal. Por eso que ahora, sopa. Más nada. Sí. Y aquí llegó mi comida. Generalmente yo me lo pido que tiene atuncito, salmón, de todo crudo, pero bueno, me toca con cangrejo. Y este es con papel de arroz y tiene cangrejo, camarón, aguacate, se ve delicioso. Todo para mí. Y bueno, chicos, este vlog llegó hasta aquí. Ya estoy en la casa, estoy a punto de leerle un cuento a Abril que ella está buscando. Y eso es todo. Y ha sido muy largo. Pero bueno, voy a leer el cuento, vamos a rezar y a dormir. Nos vemos en el video del miércoles. Bye.